La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel que nos salvó, vengan, vengan, vengan al Señor. Crezcan siguiendo la verdad en amor, para, para no, caer no caer en error, en, el error en doctrinas, doctrinas del, del, engañador. del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. En amor, en amor, en amor. Hola, mis amados hermanos, yo les bendiga a cada uno de ustedes uh, y sean una vez más bienvenidos a su programa La Verdad en Amor, donde en estos momentos estamos uh, estudiando juntos aquellas excusas que algunos utilizan para no obedecer el Evangelio de Cristo. Así que en esta ocasión su servidor estará presentando más excusas y le animo a que si usted se identifica con algunas de estas excusas, por favor ya no lo haga. Razone correctamente y obedezca el Evangelio de Jesucristo antes de que sea eternamente demasiado tarde. Muchas gracias una vez más por acompañarnos. Le animo a que tenga su lápiz, su papel y su Biblia. Y un corazón listo para estudiar juntos la palabra de Dios. Dios me los bendiga. Hola a todos una vez más. Dios les bendiga. Y sean bienvenidos a la programación de la verdad en amor. Donde cada semana compartimos lecciones de la palabra de Dios. Para nuestro beneficio espiritual. Y también para poder aprovechar esa hermosa oportunidad de predicar las buenas nuevas de salvación con cuantas personas sea posible. Así que bienvenidos y muchas gracias por tomar el tiempo pa para observar este video y aprender de la palabra de nuestro Padre Celestial. En esta lección pues vamos a continuar con la segunda parte del tema que hemos estado considerando acerca de lo que son las excusas presentadas para no obedecer el Evangelio de Cristo. Hay muchas excusas que se están, utilizando, que se están presentando uh, por varias personas, uh, excusas y razones que están utilizando para no obedecer el Evangelio de Cristo. Esas excusas los están manteniendo alejados de disfrutar esa salvación eterna de su alma que Dios les está ofreciendo a través de su Hijo Jesucristo. Así que... Ya consideramos uh, dos este, excusas la, en la última lección. Y ahora vamos a considerar también otras uh, otras razones más que se están uh, presentando. Así que uh, vuelvo a reiterar uh, por favor, escuche atentamente a esta lección. Y si usted está utilizando esas excusas, esas razones, le animo en el nombre del Señor a que por favor Uh, reflexione, uh, razone correctamente al respecto para que de esta manera no se pierda las bendiciones que Dios quiere uh, compartir con usted. Recordemos que la palabra de Dios es muy clara cuando nos enseña que Dios desea la salvación suya como también la mía. Dios desea la salvación de todos. Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 4. Dice claramente que el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de nuestro Dios, que todos uh, seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Esa verdad que según Jesucristo en Juan 8:32 dice nos hará libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que vamos entonces a considerar ¿verdad? pues este, estas cosas meditar y reflexionar en cuanto a lo que la palabra de Dios uh, tiene que enseñarnos en esta ocasión. Así que aquí va otra razón, otra excusa por la cual muchos no están obedeciendo. Y esto es, uh, soy muy joven. Soy muy joven para, para andar con eso de la religión. Soy muy joven en estos momentos. Quiero disfrutar de la vida. Ya cuando sea más viejo, ya cuando ya sea de mayor edad, entonces voy a tener el tiempo para dedicarlo ¿verdad? Pues, a Dios. Pero en este momento uh, estoy joven, tengo muchas fuerzas, así que voy a, a disfrutar uh, de la vida. Bueno, para todos aquellos que están utilizando esta excusa o esta razón para no obedecer el Evangelio, para no acercarse a Dios y poder gozar de esa salvación, Uh, la palabra de Dios tiene mucho que decir al respecto. Por ejemplo, uh, en, cuanto, en cuanto a lo que es este los jóvenes, uh, dice ahí la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 12 y versículo 1, un texto muy importante que nuestros jóvenes deberían de considerar. Ahí en Eclesiastés capítulo 12 y versículo 1 dice a Salomón, acuérdate de tu creador. En los días de tu juventud. Uh, <coughs> perdón, note lo que dice ahí. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. No dice el texto en los días de tu vejez, sino más bien en los días de tu uh, juventud. Y estoy agradecido con dios por la cantidad de ejemplos que tenemos en la biblia donde uh, usted y yo podemos aprender y, y observar cómo jóvenes jóvenes llevaron a cabo la voluntad de dios uh, tenemos el ejemplo de josé allá en el libro de génesis tenemos el ejemplo también de daniel uh, allá en el libro de daniel tenemos el ejemplo de timoteo a quien también desde la niñez había sabido las sagradas escrituras, segunda de Timoteo capítulo 3, 14 en adelante. Tenemos el ejemplo de Tito, tenemos el ejemplo de muchos jóvenes que desde una temprana edad decidieron servir a Dios, decidieron entregarle su vida a Dios. Y esto es exactamente lo que tú puedes hacer. Si tú eres joven en esos momentos, Uh, y estás utilizando la excusa de que ahorita quieres disfrutar de la vida, ya después uh, vendrás al Señor. Bueno, te animo a que imites estos ejemplos de estos personajes jóvenes que le entregaron su vida a Dios e hicieron la voluntad de Dios y le sirvieron, y le sirvieron fielmente. Tú puedes hacer lo mismo. Ahora, uh, nota la parte de esta excusa cuando ya esté viejo. Cuando ya tenga una mayor edad, entonces ya voy a venir al Señor. Déjame decirte que en cuanto a esto, la palabra de Dios dice claramente que no sabemos si vamos a estar con vida el día de mañana. Dice la palabra de Dios, las escrituras, que qué es nuestra vida, sino que es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Así que Santiago 4.14 nos habla acerca de la brevedad de la vida. Uh, yo, a lo largo del tiempo que he estado con vida, he conocido a muchos jóvenes que básicamente no le entregaron su vida a Cristo en una temprana edad, en su juventud, y que su vida terminó uh, por andar en malos uh, caminos, uh, por andar haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, uh, esos jóvenes, su vida uh, se acortó, uh, no pudieron. Es más, no están con vida en estos uh, momentos. Y esto nos ayuda a entender de que la vida no la tenemos comprada. No sabemos si vamos a estar con vida esta, este día, uh, más tarde, o, o si vamos a estar con vida el día de mañana o, o el próximo año. No sabemos si vamos a estar con vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. También, Uh, Job 14, versículo 1 y 2, dice que el hombre nació de mujeres corto de días, corto de días. Uh, por eso la palabra de Dios uh, no, nos exhorta y nos dice en, en Proverbios capítulo 27 y versículo 1. Proverbios 27 y versículo 1 dice, No os jactéis del día de mañana, porque no sabéis qué traerá de sí el día. Así que no hay que confiar en el día de mañana. Segunda de Corintios capítulo 6 y versículo 2. Segunda de Corintios 6, 2 dice claramente que el día de salvación es hoy, no mañana. Así que uh, te animo, te animo a, a si tú eres un joven que en este momento está posponiendo su salvación, su obediencia al Evangelio de Cristo para otra ocasión, para otro día, te animo a que no lo hagas. Uh, te animo a que no lo hagas porque puede que no estés con vida más adelante. Así que entrégale tu vida al Señor ahora. No utilices esa excusa. Razona correctamente al respecto para que de esta manera no pierdas la salvación eterna de tu alma, que es lo más valioso que tú puedes tener en esta vida, la salvación eterna de tu alma. Ahora observemos... Uh, una cuarta excusa, uh, una cuarta excusa o razón que algunos utilizan para no obedecer el Evangelio de Cristo. Y esta excusa es, bueno, yo ya fui bautizado de bebé, así que yo no necesito uh, bautizarme una vez más, no necesito obedecer el Evangelio porque yo ya fui bautizado uh, de bebé. Bueno, el bautismo de bebés es una práctica común en algunas denominaciones uh, en existencia en, este, en estos días. Uh, pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia al respecto? Uh, autoriza la palabra de Dios el bautismo de bebés. ¿Ha usted estudiado cuidadosamente este tema del bautismo de infantes, el bautismo de bebés? ¿O solamente lo ha hecho usted porque alguien le dijo que lo hiciera? ¿O porque sus familiares le dijeron que lo hiciera? Es importante que cada uno de nosotros uh, razonemos correctamente en cuanto a estas cosas. Hechos capítulo 17 y versículo 11. Hechos capítulo 17 y versículo 11. Dice ahí el texto que los que estaban en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver, para ver si estas cosas eran así. Uh, el, el ser humano tiene la responsabilidad de examinar la palabra de Dios, la palabra inspirada por Dios, examinarla, escudriñarla, investigarla, estudiarla cuidadosamente para asegurarnos de que lo que estamos practicando tiene autorización divina, tiene autorización por parte de Dios. Dice la palabra de Dios también en primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 21, examinadlo todo, retened lo bueno y eso es lo que se debe hacer. Ahora, respecto a esta razón que se da o excusa que se da para no ser bautizados conforme la enseñanza del Nuevo Testamento, ah, bueno, la palabra de Dios enseña que el bautismo de bebés no es autorizado. Una de las razones que se provee para, para justificar el bautismo de bebés es la doctrina del pecado original. Es decir, que los bebés que nacen, nacen con pecado, el pecado de sus padres, heredan el pecado de sus padres, heredan el pecado de Adán. Y algunos utilizan Romanos capítulo 5 para justificar esta uh, doctrina errónea. Ahora, la palabra de Dios es muy clara uh, concerniente a lo que es el pecado. Y la Biblia enseña claramente que el pecado no se este, hereda. Uh, por ejemplo, si usted me acompaña a Ezequiel capítulo 18 y versículo 20, Ezequiel 18, 20, ahí enseña claramente el texto el alma que pecare dice esa morirá el padre no llevará el pecado del hijo ni el hijo llevará el pecado del padre el alma que pecare esa morirá para poder ser culpable de pecado la persona debe violar la ley de Dios porque si usted uh, analiza 1 de Juan capítulo 3 y versículo 4 en primera de Juan 3 4 dice el texto todo el que practica el pecado infringe la ley, pues el pecado, dice, es infracción de la ley, es violar la ley de Dios, es practicar la iniquidad, practicar aquello que se encuentra en conflicto con la palabra de Dios. Bueno, razonemos correctamente al respecto. Un bebé no puede violar la ley de Dios. Ya hemos considerado en Ezequiel 18:20 que el Hijo no lleva el pecado del Padre ni el, peca, ni el Padre el pecado del Hijo. Cada quien va a dar cuentas a Dios uh, en el día del juicio. Así que no hay tal cosa en la palabra de Dios uh, como, uh, como niños o bebés heredando el pecado, ya sea de Adán o el pecado de sus padres. La palabra de Dios no enseña eso. Y si usted una vez más recuerda, el libro de los hechos es el libro de las conversiones. Y ahí en el libro de los hechos usted puede ver varios ejemplos de adultos que obedecieron el Evangelio de Cristo, jóvenes que obedecieron el Evangelio de Cristo. Pero no hay ejemplos de bebés que hayan sido bautizados uh, para el perdón de sus pecados. Porque recuerde, la enseñanza explícita... Y clara y simple del bautismo en el Nuevo Testamento es que el bautismo es para el propósito del perdón de los pecados, para obtener el perdón de los pecados. Hechos 2.38 lo enseña claramente. Uh, Pedro le dijo a aquellos judíos en el día de Pentecostés. Uh, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, es decir, por la autoridad de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Note, para el perdón de los pecados. Así que el bautismo es para ese propósito. También... Podemos observar ahí en, en Hechos 22 y versículo 16. En Hechos 22, 16, Ananías le dice a Saulo de Tarso, le dice, ¿por qué te demoras? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así que vemos también ahí en Hechos 22, 16, que una vez más es a través del bautismo como la persona recibe el perdón de los pecados. Así que... Una vez más, no hay tal cosa como bautismo de bebés en las páginas de la Biblia. Por consiguiente, si estás utilizando esa razón, esa excusa, bueno, debes reconocer que no es una excusa, no es una razón justificable, no es una razón válida uh, para no obedecer correctamente el Evangelio de Cristo. Así que si estás utilizando esa razón, te animo en el nombre del Señor a que por favor no la utilices. Uh, sería algo terrible y triste llegar al día del juicio, porque va a haber un juicio, según Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Segunda de Corintios 5:10 también enseña que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuentas según lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y sería triste y terrible estar delante del trono. De Cristo para dar cuentas y luego darse que la persona se dé cuenta que el bautismo de bebé no fue un bautismo válido. Uh, y darse cuenta pues de que esa excusa, esa razón, simplemente pues no es uh, válida. Así que uh, una vez más, te animo a que no utilices uh, esa excusa, esa razón. Tu salvación estará en peligro o está en peligro si la sigues utilizando. Por eso te animo a que por favor razones correctamente en cuanto a lo que la palabra de Dios enseña. Recuerda que aquí no, no importa lo que todo el mundo pueda decir, no importa lo que los eruditos puedan decir, aquí lo que importa es lo que dice Dios en su santa y divina palabra, porque esta es nuestra autoridad. El hombre no tiene la autoridad ni el derecho de pervertir lo que Dios ya ha establecido. Y es muy claro lo que Dios ha establecido. Y podemos entender estas cosas si razonamos correctamente al respecto. Así que aquí va otra razón más por la cual algunos no quieren obedecer el Evangelio de Cristo. Y esta es, yo soy una persona pecadora. Uh, he pecado mucho en mi vida. Y yo no creo que Dios pueda perdonarme. Yo no creo que Dios quiera perdonarme porque soy una persona pecadora. Bueno, en cuanto a esta razón, uh, es cierto, hay muchos que están utilizando esta razón, esta excusa. Uh, no han venido uh, a Cristo, no han venido a los pies de Jesucristo para recibir la salvación porque se creen que han pecado de tal manera que Dios no puede perdonarles. Pero déjeme, déjeme decirle esto, si usted está utilizando esa excusa, esta razón, uh, déjeme decirle esto, Dios quiere su salvación. Recuerde que la palabra de Dios es muy clara en 1 Timoteo 2.4, un texto al que hicimos referencia hace unos momentos, 1 Timoteo 2.4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Recuerde que la palabra hombres es una palabra genérica en el Nuevo Testamento, especialmente en el idioma original, viene la palabra griega antropos, que incluye al hombre y la mujer. Así que la mujer no debe pensar que, que está excluida cuando la Biblia utiliza la palabra hombres. Ahí obviamente también, da pues otras palabras en griego. Pero en 1 Timoteo 2.4 dice claramente el texto que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Uh, Tito capítulo 2 y versículo uh, 11. Ahora, la Biblia en ninguna parte especifica uh, uh, qué clase de hombres. Si hombres que han pecado poquito, hombres que han pecado más. No, 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 la salvación se ofrece a todas las personas muy independientemente de cuánto usted haya pecado. Uh, ¿Recuerda usted la historia de Saulo de Tarso, uh, quien vino a ser el gran apóstol Pablo? Bueno, aquí tenemos el ejemplo en Primera de Timoteo, capítulo 1, del 12 al 15, donde el apóstol uh, Pablo menciona y se, él se presenta como, como el primero de todos los pecadores. Él uh, persiguió a la iglesia. Uh, persiguió a la iglesia. Uh, en el libro de los Hechos podemos ver el trabajo y la obra de Saulo de Tarso, quien uh, respiraba amenazas en contra de la iglesia, en contra de los cristianos. Los metía a la cárcel, los obligaba a blasfemar, los perseguía, consentía en la muerte de ellos. Uh, Saulo de Tarso estuvo presente cuando le quitaron la vida a Esteban. Uh, entonces note la vida que llevaba Saulo de Tarso y él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él se estaba dejando guiar por su conciencia y obviamente pues la conciencia no es una guía segura si esta conciencia no ha sido educada uh, por medio de la palabra de Dios. Así que él pensaba que estaba haciendo lo correcto, es decir Saulo de Tarso, pero luego después él uh, obedece el evangelio de Cristo. Y ahora el que perseguía antes a la iglesia ahora es perseguido por haber obedecido el evangelio de Cristo. Saulo de Tarso tuvo la oportunidad una vez más de experimentar la misericordia y la gracia de nuestro Padre celestial y fue salvo. Y si él fue salvo a pesar de todo lo que él hizo, usted también puede obtener la salvación de su alma. En Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11. Encontramos una lista, Primera de Corintios capítulo 6 del 9 al 11. Encontramos una lista de pecados que de los cuales eran culpables muchos ahí en la iglesia de Corinto. Habían estafadores, habían borrachos, habían uh, afeminados, habían toda clase de uh, fornicarios, adúlteros, habían toda clase de pecados que se estaban practicando. Pero luego dice el versículo 11 de 1 de Corintios 6, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido justificados, mas ya habéis sido santificados, una vez más a través de la obediencia al evangelio de Jesucristo. Esto indica que ya no eran estafadores, ya no eran ladrones, ya no eran este adúlteros, ya no eran fornicarios. Todos estos pecados ellos ya los habían dejado atrás y ya no los estaban practicando. Así que Dios tiene misericordia para con todos. Y su gracia puede ayudar a todos los hombres. Así que uh, no utilice esta excusa, no piense de esa manera. Dios tiene mucho amor para con usted y Él desea su salvación. Esa fue la razón por la cual Dios desde el principio de los tiempos, desde el libro de Génesis, cuando el pecado se introduce en el mundo ah, por, ca por causa de Adán y Eva y la desobediencia que ellos ah, cometieron, desde ese momento, ah, desde Génesis 3.15 en adelante, podemos ver cómo Dios comienza a, a trabajar en ese plan de redención, ese plan de rescate para ayudar a las personas a venir a la salvación en Cristo Jesús y este plan eh, eh, lo pensó nuestro Dios desde antes de la fundación del mundo según primera de Pedro capítulo 1 18 al 20 entonces eh, Dios envió a su hijo Jesucristo para que él viniese aquí a la tierra y muriese por nosotros por eso en ese pasaje de Juan 3:16, un texto muy hermoso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que podemos ver con mucha claridad cómo Dios tiene amor por la humanidad y Dios quiere salvarle a usted. Así que no piense que Dios no puede perdonarle. Dios puede perdonar sus pecados. Dios perdona. Todos los pecados de aquellas personas que están dispuestas a arrepentirse de sus pecados y dejar el pecado atrás. La salvación se extiende a todos aquellos que en realidad la desean. Y por eso, una vez más, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que podamos una vez más tener esa salvación. Y uh, finalmente... Uh, otra excusa que se utiliza es yo simplemente no creo que voy a poder vivir la vida cristiana. Uh, no obedezco el Evangelio, no me bautizo porque yo pienso que no voy a poder vivir el cristianismo. No voy a poder vivir la vida cristiana. No piense de esa manera. Usted lo puede, lo puede hacer. Si usted obedece el Evangelio de Cristo, usted va a poder este uh, obedecer a Dios va a poder vivir la vida cristiana. Cuando la persona obedece el evangelio de Cristo y lo hace de corazón, uh, esta persona viene a ser una nueva criatura en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 y verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Uh, usted viene a, a, a caminar o andar en vida nueva cuando obedece el Evangelio, Romanos capítulo 6 y versículo 4. Y en esta nueva vida, ahora usted que es cristiano cuenta con la ayuda y el apoyo de Dios. Eh, uno de los textos hermosos del Nuevo Testamento que me motiva y me anima a seguir adelante sirviendo a Dios es Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Ahí dice el texto, Filipenses 1 y versículo 6, El que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Cristo, la completará hasta el día de Cristo. Así es, Dios puede ayudarnos a vivir la vida cristiana todo y cuando queramos hacerlo. Uh, si yo quiero hacer, obedecer a Dios, yo, yo cuento con la ayuda de Dios. Yo, yo sé que Dios me puede ayudar. Diz, dijo Cristo a sus discípulos, uh, he, aquí, he, ahí, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28 y versículo uh, 20. Así que también tenemos la promesa en Hebreos 13, 5. No te dejaré ni te desampararé. Así que contamos con la ayuda uh, divina, contamos con la ayuda de Dios para vivir el cristianismo. Así que, ahora, obviamente usted no va a vivir una vida perfecta en Cristo. La misma palabra de Dios enseña que vamos a fallarle a Dios. Somos seres humanos y mientras estemos en este mundo... Vamos a fallarle a Dios. El único que no cometió pecado fue Cristo. Al que no conoció pecado por nosotros, vino a hacer la ofrenda por el pecado. Segunda de Corintios 5 y verso 21. Ah, no hay pecado en ah, Cristo. Primera de Juan 3 y versículo 5. Fue tentado en todo ah, como nosotros, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Él fue sin pecado, Jesucristo. Pero nosotros, los seres humanos... Le vamos a fallar a Dios de vez en cuando. Ah, pero ah, tratamos y nos esforzamos por ah, vivir la vida cristiana. Pero la Biblia misma dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 en adelante. En Primera de Juan capítulo 2 y versículo 1. Note ahí en, en ese texto. Primera de Juan 2. Y verso 1. Ah, amados hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que note, tenemos la ayuda de parte de Dios. Ah, podemos esforzarnos. Recuerde esto. Jesucristo en su segunda venida, cuando Él venga por su pueblo, ah, Jesucristo no viene por personas perfectas, personas que no pecan. No, no, Jesucristo viene por su pueblo, un pueblo que se esfuerza constantemente por hacer la voluntad de Dios. Por esa clase de pueblo viene el Señor. No viene por los perfectos, uh, viene por aquellos que luchan constantemente para mantenerse en la obediencia a nuestro Padre Celestial. Así que uh, podemos vivir la vida cristiana. Yo he podido vivir la vida cristiana uh, en los años que tengo como cristiano porque Dios me ha ayudado. Ahora he tenido una vida uh, perfecta? No, he tenido uh, he, he cometido mis faltas, uh, le he fallado a Dios muchas veces y su misericordia y su gracia ha sido para conmigo. Y aquí seguimos adelante sirviendo fielmente a Dios y tratando de mantenernos alejados del pecado. Así que podemos vivir la vida cristiana. Así que le animo a que por favor no utilice estas excusas que hemos, eh, que hemos observado en estas dos lecciones. Le animo a que por favor considere obedecer el Evangelio antes de que sea eternamente demasiado tarde. Crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Crea que Jesucristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme las escrituras. Uh, esté dispuesto a arrepentirse de sus pecados. Confiese a Jesucristo como el Hijo de Dios y sea sumergido, bautizado en las aguas del bautismo para recibir el perdón de sus pecados y lo único que tiene que hacer después de esto es vivir una vida fiel delante de Dios, a cumplir con lo que dice Primera de Corintios ocho. Así que amados hermanos, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que uh, le animamos a que por favor obedezca el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su atención. Dios me los bendiga. La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús. La verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para, para no, caer no caer en error. En doctrinas, De doctrinas del, del, engañador. del engañador, crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad. Enamor en